Ceremonia secreta, el clásico de Marco de Nevi subió a las tablas en el Teatro Margarita Xirgu con una apuesta de Oscar Barney Finn y un elenco que está integrado por Estela Medina y también por una irreconocible Soledad Fandiño. Dejamos juntas en el tranvía hace un rato, ¿no? El cuento es un cuento que muchos analistas han dicho que se aproxima a lo que se llama un cuento gótico, y dentro de este estilo de cuento es una historia del encuentro de dos personajes que de alguna manera buscan su identidad. Es una hija que ha perdido a su madre y de pronto la busca, la encuentra en un tranvía, luego la persigue, la busca en un cementerio y la obliga a ir a su casa. Y esta mujer, también a su vez muy extraña, acepta esta invitación. Entonces, a partir de este encuentro se va desarrollando la trama, que está centrada en una casa que existió. Si yo prefiero no contar los vericuetos que tiene la historia, porque tiene también una trama que va un poco entre un clima de misterio con algo de policial y mucho de historia negra. Yo creo que es una fascinante historia que se cuenta a través de cinco mujeres. Soledad Fandiño, contanos acerca de tu personaje en Ceremonia Secreta. Bueno, mi personaje se llama Cecilia y es una chica que sufrió muchos abusos de todo el mundo, tanto sexual, de unos hombres que vinieron a su casa, que fueron enviados por una persona, y de las amigas de su madre que falleció, que se quieren quedar con su dinero. Y fue muy abandonada, vive muy sola, tiene una vida muy solitaria en una casa inmensa, y a partir de que la madre muere, ella queda sola viviendo en esa casa y sale a buscarla después del abuso sexual todas las noches y todos los días por las calles de Buenos Aires a ver dónde está.